etorri zentsua, eta nola baita txarrin egin zuen kortafuegos bat, ez? Ba, hemen lortu zen sua gelditzea, ba, bai Siriza da eta Bidaurreta aldera ez joateko, baina bai, bai etxarriko galtzoro guztiak ez, baina ia guztiak erreta daude, baina bueno, ba, herrirako, herriko etxeak libre geratu ziren. Ba, pena handia daukagula, ia gure mendiozoa kiskali dela eta ba, denbora pasatu beharko dela ba, hori berreskuratzeko eta benetan bihotzan gurutzen baitu. Horra, oso horra, bai, handik gutia, jende ezaguna han, herrixan bertan edade, jende da edua, bai, hori, zuai begira, baina burua euskalo nun. Ni motosarrakin ibilintzen bost ordutan zuaitzak mosten, gero eskabadora atorteko garruten, baina eski eurok ezin daude gainera ese behin, eta esatzen zuna, eroen bizitza herrixa da, eta ikusten zaben, zugarrak herriren zatozela, eta gero ustak bai bildu barik, eta traktore bat gainetik pasetia, eta ustadana hori, bada, kentzia, ba, gogorra. Egin bat gauean ikusten zen kontua, eta claro, ez duzu ongi desbertintzen zera distantziak eta bat zirudien etxen duan zegoela, baina ez asko urrutiago, baina alare ikusti ziren garra perfecto, eta bai, bez beldurra, bez hori, etxean lo egin ezinik, eta gero irudia mendiko eta larretako irudia, ba, pena garria. Bueno, ni den ore uste pilatzen duen ezea paso zuhiltzaile betela, bino eta maino eta goik ez duen sekulan kusi. Eta batez ere, zenbat herri zera, desalo jatu barrak izan du dian hori, oso triste izan du da. Ez jakitea ez zer gertatuko zen, nola egingo zuen aurrera suak, egia da momentu batzuetan oso azkar mugitu zela, atzo arratsaldean bereziki, eta esango nuke beldurra baino lanerako indarpila bat, eta egia da oso antolatuta egon garela. Baliarako nekazariek kriston lan egin dute, ba, hori herriak gordetzeko eta mantentzeko, ez? Hemen prestatu genituen bazkaria ba, lanean dabiltzen jendearen txat, etxaurin ere hartatu zituzten herriko, bueno, herrietatik atera zen jende guztia, laguntza ona eta elkartasun handia bai. Bero olatu muturra izan dugu pasaden astean, maiatzaren hasieratikan, ba bueno, benetako udako temperaturak izan ditugula. Eta gainera lehorte esanguratsua. Ego haizea bereziki berotsua, izugarrizko haize ufadekin, eta bueno, azkenean horrek eragin zuen baso zuten edapena oso lehergailua. Udari begira, ba, bueno, eredu klimatikoek esaten digutena zer da? Ba, bueno, anomalia beroak eta lehorrak emanen direla, eta baldintzak horrela jarraitzen baldin badute, ba arriskua ez da jaitsiko urrengo astetan, claro. Eta alako baldintzak ba oso argi eta garbi ba bueno, klima aldaketak ba bultzatuak dira. Kalitatezko zerbitzu publiko bat emateko, momentu honetan, behintzat, zuhiltzaileetan ez gaude langile nahiko, ez? Ze askotan parkeak minimotik bera daude, adibide bat jartzeko, Leireko zutean, suertatu zenean, ba, lehenengo interbentzioan bakarrik hiru zuhiltzaile agertu ziren, hiru, ez? Beraz, administrazioak egin beharko du bentsa zuhiltzaileetan plantillak handitu, orain arte pues, agian etzen beharrezkoa horrelako erregulazio bat egitea, ez? Nekazearien eta nekazearien lanak regulatzen duen araudi bat izatea, baina argi dago, hemendik aurrera, olakoak
izan behar ditugula. Zuten aurkako planak planteatuak izan ziren oen dela 20 urte. Aldaketa klimatikoa dela eta gure egoera aldatu da eta beraz, gauza plan horiek berritu behar dira, materialak behar ditugula, ez? Adibidez, momentu honetan ez daukagu galtza forestalak edo zute forestal batean lan egiteko arropa proposa. Eraman ditugun kamioi asko, iaia txatarratik atera ditugu. Pensamos que desde el Gobierno Navarra se debería favorecer más la ganadería extensiva y bueno, pues, no permitir ciertas instalaciones ganaderas pues, que contaminan el territorio y el ganado no sale al campo, no reduce el material combustible y luego, además de, pues, del tema del ganado, pues está el tema de prevención y de planificación, ¿no?, de las masas forestales. Por ejemplo, en los proyectos de ordenación forestal se podrían introducir criterios pues de en puntos críticos donde puede saltar el fuego, pues en esas zonas limpiar masas, hacer cortafuegos, bueno. Los políticos tienen que tomar ya medidas valientes y del siglo XXI, ¿no? Como puede ser concentraciones parcelarias, ordenaciones forestales, tema urbanismo, que la mirada tenía que ir a lo local, la vida en el centro, y con la vista a lo que estamos ya, con una crisis climática y las consecuencias las hemos visto en nuestras caras estos días. Unas medidas que pueden tomarse pues, a corto plazo, ¿no?, como pues, el tema de trabajos en el monte, trabajos agrícolas, pues que en ciertos días con cierto riesgo pues, se deberían limitar, o si no, si no se limitan, pues poner condiciones para que se hagan esos trabajos sin riesgo, ¿no? Pues llevar agua que en ciertos momentos de mucho calor pues, no se puedan hacer ciertas labores, etc. Y luego hay otro tipo de medidas que son más a largo plazo, que tienen que ver un poco pues con la ordenación del territorio, con los usos del territorio. El tema de la despoblación rural también juega un factor muy importante. Son pueblos pues, donde viven 15 personas, 20 personas, no tienen recursos. El tema de los tractores pues, para hacer los cortafuegos escaseaban y el tema de recursos de personas que puedan ir al monte a echar una mano, pues también. Normalmente hay que esperar un ciclo vegetativo para ver cómo va resurgiendo lo que se ha quemado. Y una vez de ver cómo resurge, pues habrá que valorar el cómo se recupera. Pues hay que buscar los puntos críticos, hay que hacer mosaicos, tiene que haber un poco variedad para que no sea todo homogéneo, venga un fuego y arrase todo. Habrá que establecer zonas que tienen que ser pastoreadas en vez de que haya arbolado como hasta ahora había. Bueno, pues hay que crear una serie de mosaicos, también contando con la vegetación autóctona, que normalmente es menos pirófita. Entonces, pues ahora en el diseño que se haga en estas zonas quemadas, se tiene que tener en cuenta el tema de los incendios forestales.